La verdad que te cuento de que esta situación que se está viviendo en el país, con un presidente que poca sensibilidad social, digo, y nosotros todo lo contrario a eso somos, ¿no? Tanto a nivel provincial como a nivel nacional, digo, se puede observar un gobierno que permanentemente ataca a los sectores donde seguramente tuvo mucho caudal electoral o una base electoral importante, que es la clase trabajadora, ¿no? Yo creo que Milei tiene en su estructura electoral o en su base electoral, macristas, antiperonistas, pero mucha clase trabajadora, Daniel, y mucho votante nuestro. Si no, no se gana con el 56% de los Imposible. votos. Entonces, mucho votante nuestro. ¿Por qué hay ciertos lugares, digo en San Juan, o lugares en el país que eran votantes nuestros? ¿A qué me refiero? Clase trabajadora, por ahí personas con menos recursos. Digo, Distritalmente, exacto, vos ves, circuito donde ustedes donde ganaban muy siempre bien, se ganaba, y se esa gente perdió. les dijo Entonces, no. no, y nos dijo no por algo, y ayer se puso en debate esta cuestión. O sea, primero tenemos que ir a recuperar ese voto nuestro, que está alejado, que está enojado, que no cumplimos las expectativas nosotros también con ese sector, y volver a poner al trabajador en el centro de la escena, Daniel, porque eso es el peronismo. El peronismo no es planes sociales. Creo que en la última entrevista te lo dije, no somos la ayuda social, eso es una herramienta circunstancial en cierto momento. Ahora, no puede ser que convertimos al peronismo y a un proyecto político en base a eso, ¿no? Yo veo un debate interno, digo, por lo que uno lee, consume, ¿no? Materia informativa. Un debate con sectores de un peronismo más doctrinario, más tradicional, que le imputa al kirchnerismo haber forzado la doctrina y haberla llevado más hacia la izquierda. ¿Vos qué Sí, pensás de puede eso? ser, sí. De hecho, el ¿Sí? peronismo tiene que darse, Daniel, de volver a poner al trabajador, que es la base nuestra, el trabajador, digo, el que se levanta todos los días a trabajar, el que quiere el fin de semana comerse tal vez un asado, el que se quiere ir de viaje un fin de semana largo, el que quiere cumplir sus expectativas. Y el peronismo ahora tiene que estar a la altura de lo que hoy las sociedades demandan también. El mundo cambió. No es el mismo mundo y la misma sociedad, el mismo país y provincia que cuando gobernaba Cristina, Néstor. Hay que tener memoria, respeto, pero si no avanzamos en una nueva construcción de un relato, la batalla cultural, no la van a ganar. O sea, vos crees, y un sector del peronismo cree, que la clave no está en reivindicar los 12 años de kirchnerismo. Hay que tener memoria, Sí. recordar que cumplimos expectativas, pero que ya no alcanza con el conectar igualdad, ya no alcanzó con la asignación universal. Hay ciertas banderas de ese momento, de ese proyecto político, que ahora no alcanzan. Daniel, nosotros, ¿qué nos empezó a ocurrir? Que había gente que trabajaba, cobraba un sueldo, ¿bien? Y había ciudadanos que tal vez no trabajando y juntando todas las ayudas sociales y planes sociales, tenían el mismo ingreso en su casa que la persona que salía a trabajar todos los días. Y esto hay que interpelarlo, decirlo, y me hago cargo. Entonces, me pasaba a mí en la campaña cuando fui candidato a intendente, digo, te decía, yo salgo a trabajar todos los días y gente que no trabaja y que tiene asignación y asistencia, Vive igual que yo. vive igual que yo, tiene el mismo ingreso que yo. Entonces, empezás a tener un conflicto ahí de intereses, empezás a tener un estado de bienestar donde ya lo tenés muy presente y resulta que empiezan a nuestra base electoral, nuestra clase trabajadora. No nos acompañó, o sea, generaba ese malestar, generaba esa bronca. Ustedes habrán advertido también, ¿no? Y no sé si lo habrán mencionado ayer en la reunión del PJ, que Milei tiene una base de sustentación importante, ¿no? Sí, La conserva. claramente. Sí, ahora, hay que ver cuánto tiempo también esa base acompaña a un presidente que bajo el esquema de no hay plata y ordenando ciertos números en la macroeconomía, porque eso hay que reconocer, digo, los números hablan. ¿A costa de qué? ¿A costa de tener a la clase trabajadora, a los trabajadores, pagando tarifas de luz muy altas, transporte público muy alto? Hoy día es impresionante lo que se gasta el trabajador para ir a trabajar, para comer, para tener luz, para tener agua, para tener gas. Entonces, yo creo que va a llegar un momento que la sociedad le va a empezar a demandar, che, no soy la casta yo. Porque la motosierra directamente ha ido hacia ese sector también, ¿no? Francisco, hay...